Hola, ¿qué tal, gente saludable? ¿Están listos para tener un abdomen plano con una alimentación rica y saludable? Soy Andrea Ricaño, nutricionista, y hoy te traigo la segunda parte de los menús semanales para bajar de peso. Si no has visto el primero, te lo dejo aquí o en la descripción del video. No te lo pierdas para que tengas todos los tips y trucos y para que juntos, como equipo, consigamos el objetivo. El menú que te presento hoy es bajo en carbohidratos, así que es ideal para personas que están saliendo de la dieta keto y quieren evitar el efecto rebote, pero también para personas que quieren conseguir un abdomen plano o que simplemente quieren cuidar su peso y su salud. Antes de que nos pongamos a cocinar, es importante que sepas que lo que te presento hoy está adaptado a mí. Y por lo tanto, si tú quieres seguirlo, debes tener en consideración que probablemente las cantidades sean diferentes o que tengas que modificar algún ingrediente. Y si tienes alguna patología en concreto, lo mejor siempre es que tengas una dieta personalizada que se adapte a ti. Por eso mismo, si tienes cualquier duda, puedes consultar conmigo por cualquiera de mis redes sociales o entrar a uno de mis retos en los que te doy menús, recetas y además mi asesoría. Tienes el enlace con más información en la descripción del video. Pero ahora ya me está dando hambre y es momento de ir al menú para enseñarte qué preparé de desayuno. Las verduras que usaremos en el desayuno serán un champiñón, un poquito de brócoli y un poco de pimiento rojo. Y como proteína usaremos uno o dos huevos. Vamos a preparar unos deliciosos muffins de huevos con verduras. En mi caso voy a preparar uno de cada sabor. Y como tengo tres verduras, para este otro voy a utilizar un poquito de cada una. Ahora es tiempo de los huevos. En un recipiente bate uno o dos y ponle un poquito de pimienta. Cuando estén bien revueltos, añade un poco de queso y vuelve a batir. Rellena los moldecitos con el huevo y como ves, a mí con un par me salen cuatro muffins más o menos. Ahora es momento de llevárnoslos al horno y mientras se hornean vamos a preparar el acompañamiento del plato. Un poco de tomate en rodajas y le intercalamos un poquito de queso fresco. Ups, se me rompió un poquito. Para darle un toque italiano yo le pongo un poco de orégano y lo espolvoreo con las manos. Y listo. Ponemos los muffins que están recién salidos del horno y a disfrutar del desayuno. El huevo es un alimento muy completo. He hablado de él en otros de mis videos y ahí te cuento todos sus beneficios. Te recomiendo que los veas. Me gusta ponerlo en el desayuno por la cantidad de proteína que tiene y porque queda muy bien combinado con verduras. Así, de esta forma, es más fácil meterlas también en el desayuno. Además de que por su versatilidad, lo puedes cocinar de muchas formas. Espero que te animes a preparar estos ricos muffins y uses tu imaginación para poner las verduras que más te gusten. Pero ahora vamos al almuerzo. El carbohidrato que vamos a introducir hoy será la quinoa. ¿Sabías que realmente no es un cereal? Si quieres saber más sobre la quinoa, te recomiendo que veas este video. Vamos a necesitar uno o dos dientes de ajo y tomate cherry. Y además, como verdura adicional, un poco de brócoli. Pon a cocinar la quinoa y mientras se cocina, vamos a preparar la base. Pon los tomatitos cherry en un recipiente, de preferencia mejor que estén cortados por la mitad. Ahora pica finamente el ajo y espolvoréaselo por encima, puede ser uno o dos dientes. Ponle un poquito de orégano por encima. Y más o menos una cucharada de aceite de oliva. Oh, no. Y casi se me olvida, también lleva cuadritos de queso feta. Ahora sí, cuando estén todos revueltos, te los llevas al horno. Cuando los saques del horno, ponle cuadritos de brócoli que estén previamente cocinados. Con ayuda de un tenedor, aplasta un poquito para que suelte todo el sabor. Ahora es momento de añadir la quinoa. Yo preparé una taza de quinoa y con esa cantidad me sale para aproximadamente 4 o 5 porciones. Revuélvelo bien y la primera parte la tenemos lista. Ahora es momento de la proteína. Vamos a preparar unos rollitos de pollo rellenos de verduras.
Yo utilizo un poco de zanahoria y calabacín, pero si tú prefieres, puedes añadir pimiento, champiñones o la verdura que más te apetezca. Ahora toca sazonarlo. Ponle un poquito de salsa de soja y exprímele un poco de naranja. Y listo, ahora es momento de cocinarlos. O si prefieres, puedes dejar el pollo que se marine un rato y cocinarlos más tarde. Ahora es momento de armar el plato. Como parte de la proteína está el pollo, también pondremos un poco de ensalada, que es lechuga, y añado un poco de espinacas. Y en la parte de los carbohidratos, una taza de la que preparamos de quinoa. Y listo, una comida completa, deliciosa y muy nutritiva. ¿Qué te pareció? Fácil, ¿no? Me gustaría que me dejes en los comentarios cómo lo prepararías tú o si tienes alguna duda. En este caso, el carbohidrato que usé fue la quinoa, pero puedes cambiarlo por otro cereal que te guste, por ejemplo arroz o incluso un poco de pasta. Los carbohidratos no son malos si se comen con moderación. Además, si te fijas, desde el desayuno estamos dándole protagonismo a las verduras. Lo ideal es que en cualquier dieta, tanto si quieres bajar de peso, tener un abdomen plano, o estás saliendo de dieta keto y quieres evitar el efecto rebote, o si simplemente quieres tener una dieta saludable, las verduras estén presentes en la mayoría de tus platos, en un 40 o 50% de lo que comes. Y en la otra parte irá la proteína y los carbohidratos, que en este caso fue el pollo y la quinoa. Te recomiendo que en cuanto a cantidades, comas lo que tu cuerpo te pida. Intenta escuchar a tu cuerpo y busca un equilibrio entre no quedarte con hambre y no abusar. Lo importante aquí es tener las proporciones correctas entre las verduras, la proteína y los carbohidratos. ¿Lo tienes? Pasemos a la cena. Para la cena será algo muy sencillo, pero muy delicioso. Volveremos a utilizar espinacas, esta vez en mayor cantidad, un poco de lechuga, que en este caso es lechuga romana. Vamos a poner un poco de cuadritos de queso de cabra. Como segundo carbohidrato del día, vamos a poner fresas en rodajitas. Por último ingrediente, añadimos nueces en pedacitos. Ya está casi lista, ahora solo toca aliñarla. Puedes usar un poco de vinagreta, de aceite de oliva o la que tú prefieras. Es una ensalada maravillosa, que la disfrutes. Yo para aderezar esta ensalada puse un poco de aceite de oliva, que es una grasa saludable, sal, pimienta y exprimí un cuarto de naranja. Esta le da un toque dulce y además, al ser un cítrico, hace que el hierro de las espinacas lo podamos aprovechar mejor. Como recomendación para la noche, si quieres cuidar tu peso, es que prepares una cena ligera. Ten en cuenta que es un momento del día en el que ya no estarás gastando tanta energía, por lo tanto, mejor no consumir cosas muy calóricas. Por eso, esta ensalada, súper sencilla y rica, es ideal. Si quieres añadir algo más de proteína, puedes poner un poco de pollo, pavo o camarones. Te quedará espectacular. Yo aquí te enseño desayuno, almuerzo y cena, pero tú debes adaptarlo a tus horarios de comida. Por ejemplo, si solo haces dos comidas al día, no hace falta que comas las tres veces. O si por el contrario te da hambre a media mañana o a media tarde, lo mejor es que hagas un intermedio y comas algo saludable. Por ejemplo, un poco de yogurt, una fruta o algún alimento con proteína, como queso fresco o frutos secos. Pronto subiré las siguientes partes, pero te recuerdo que si quieres bajar de peso de una forma sencilla, sin poner en riesgo tu salud y además con mi asesoría, puedes entrar a uno de mis retos y ya verás cómo puedes cuidar tu peso mientras disfrutas de la comida. Mientras llega la siguiente parte, te recomiendo que no te pierdas este video y que te suscribas a mi canal para recibir más recetas y consejos. Si te gustó el video, déjame un like y compártelo con tu gente para que juntos se motiven. Recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. ¡Hasta pronto! Por cierto, si quieres seguir informándote para tener una vida más saludable, puedes seguir viendo videos aquí abajo.